el recuerdo está latente en la memoria de todos. Aquel día, hace 5 meses, el fútbol mexicano quedó manchado por una violencia incomprensible e inaceptable. Solo se piensa en vivir una fiesta alrededor de un nuevo encuentro, donde el mensaje debe ser claro. El juego debe ser un espectáculo y todos, sus protagonistas, también los seguidores, así deben entenderlo y vivirlo. Nosotros, en el interior del grupo, bueno, nos enfocamos en la parte deportiva. Nosotros estamos enfocados en ganar dentro de la cancha, en buscar el resultado positivo, que es el que todos estamos deseando. Y en base a eso, bueno, nosotros disfrutar también dentro de la cancha y de igual manera invitar a la gente a que disfruten del partido en paz. De igual manera, la directiva del Rojinegro espera que se viva una fiesta y mostrar que en Guadalajara y especialmente la afición del Atlas sabe disfrutar del fútbol. Es un partido especial. Nos hemos preparado muy bien para recibir a la gente. Creo que cuando dices cómo lo catalogan, te diría como una oportunidad de demostrar cómo Guadalajara está preparado para recibir eventos de todos tipos, deportivos, culturales, de espectáculos. Para este juego se ha previsto un operativo especial de seguridad. Para este partido en particular, la operación es muy similar a la que hemos tenido en las últimas liguillas, en particular en las finales. Es un despliegue de autoridades con más de 1.500 elementos de seguridad. Y claro, para cada aficionado que acuda al estadio es importante recordar los detalles propios para poder acceder al inmueble. Sin duda alguna, el Fan ID sigue siendo un requisito y seguirá siendo un requisito. Decidimos quitar el anonimato a toda la gente que asiste al estadio, con la seguridad de que el de la derecha y el de la izquierda que están sentados tienen nombre, apellido e identificación registrado con nosotros. Y en ese adiós al anonimato, nosotros preservar el orden y prevenir cualquier situación en nuestro estadio. Ariel Leguizamón, Azteca Deportes.